Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal. Hoy tenemos novedades, ha entrado un nuevo modo de juego, ha entrado este nuevo evento y hablaremos mínimamente del tema Aizawa, así con suerte llegamos a los 8 minutos de vídeo. Recordad que os podéis suscribir al canal y darle un pedazo de like al vídeo si os está gustando el contenido, de verdad que está viendo una auténtica barbaridad de apoyo, cosa que os agradezco un montón. Y de verdad que, bueno, que espero que siga así porque el jueguito me está encantando. Y, pues bueno, que esta comunidad crezca lo máximo posible. Recordad que estamos en directo todos los días también. Os podéis pasar, de hecho, ahora mismo estoy en directo. Pásate y pregúntame lo que quieras. Oye, Gace, ¿qué has desayunado? Yo diré, nada, te puedes pasar sin ningún tipo de problema. Pero bueno, vamos a hablar de varias cositas. En particular, nuevo evento, que sobre esto haré un vídeo aparte. Ya me han comentado medianamente cómo va. Y es que, básicamente, tenemos que hacer tries en unos boss, según qué dificultades, como estáis viendo por aquí, pues las dificultades están bloqueadas dependiendo de lo que, bueno, de lo que nos están pidiendo anteriormente. Aquí nos piden, pues, un personaje, según tengo entendido, de la clase A o de rareza A. Y luego, pues bueno, tendríamos que progresar. En la siguiente nos piden un personaje de rareza S y en último, por lo visto, un personaje de rareza SS. Yo de momento, en la última no voy a poder entrar porque aún no tengo mi personaje de rareza SS, pero creo que lo tendré pasado mañana, lo cual, pues bueno, está bastante, bastante bien. Luego, pues bueno, en el resto de stage es más de lo mismo, como estáis viendo por aquí, A, S, S y S, S. Y cuando lleguemos a un máximo de 60.000 puntos, o a una cantidad de 60.000 puntos, podremos pasar al último personaje, que es el que está en la mitad. Las recompensas parecen bastante decentillas. Luego, en cuanto a quest, pues bueno, tenemos por aquí bastantes ítems para subir cartas y también cartas. Que oye, yo personalmente los agradezco porque de cartas voy bastante pochito y como tienes que utilizar absolutamente toda tu estamina en farmear lo que tienes que farmear para poder completar las misiones de Aizawa, pues básicamente, pues agradezco bastante que se pueda llegar a este punto, ¿no? Y bueno, parece ser que vamos a tener, pues, tres modos de juego, los cuales cada uno se especializará en uno. A lo mejor, pues bueno, este se va a especializar en que te den unos cuantos fragmentitos de personajes, luego este en tarjetas, y a lo mejor el boss raid nos suelta chips, no lo sé, saldremos de dudas la semana que viene, porque, como os dije, pues bueno, estos modos de juego parece que se van a intercalar, ¿no? Correcto, se van literalmente a intercalar, ¿no? Van a estar constantemente los tres, uno detrás de otro, y ya estaría. Por otro lado, tenemos nuevo evento, que por cierto, aquí tenemos cositas, mock contest, tal, tal, vale, aquí tenemos todas las recompensas del mock contest, que oye, se agradece bastante que las den así de rápido, bastante, bastante rápido. Y vamos a hablar del tema nuevo evento que podéis encontrar aquí, en Internship Season. Muy pero muy sencillo, las cosas es que no hay nada especial que hacer, simplemente tenemos que completar cada una de las cosas que nos piden en cada una de las piezas de puzzle, ¿no? Como estamos viendo por aquí, por completar cierto número de piezas de puzzle vamos a tener también recompensas y básicamente en cada una de las piezas también por completarlas las vamos a tener. Por ejemplo, la primera es de loguearse únicamente un día, este evento por cierto va a durar hasta el día 4 de junio, mira, como nuestro querido amigo Aizawa, si no recuerdo mal. Y bueno, las recompensas, he de decir que son cuestionablemente worth, en el sentido de que a lo mejor hay algunas de ellas que nos cuestan más de lo que nos están ofreciendo. Pero por ejemplo, aquí nos piden que gastemos 1000 monedas, que son lo equivalente a 4 singles, y si os fijáis, por llegar a cumplir X cantidad de logros, X cantidad de piezas de puzzle, pues ya vamos a conseguir más de 4 singles, con lo cual es relativamente worth. Y luego estamos viendo por aquí que también nos piden que hagamos, creo que son 10 summons de cartas, 10 summons de cartas, que esto, pues bueno, a lo mejor sí que nos puede costar un poquito más, pero por norma general los humos de cartas los solemos encontrar de una forma relativamente sencilla. Y si no, pues bueno, probamos un poquito, tiramos unas cuantas cartas a, yo qué sé, a All Might o tal. Porque al fin y al cabo son beneficios que nos vamos a sacar. Y sí que es cierto que, bueno, a lo mejor no queremos gastar nuestras monedas ahí. Pero, bueno, puede merecer relativamente la pena. Imagino que por completar el puzzle, sí, es que, correcto, el último logro es completar el puzzle. Y en general, pues supongo que no está del todo mal. Que por cierto, es gastar, correcto, esto también me lo están diciendo por el chat, que es gastar las monedas, no hace falta que las gastes en sumonear, las puedes gastar. Puedes gastar recargas de estamina, puedes comprar tickets, podéis hacer lo que os dé la gana con ellas. Es que no os preocupéis por eso porque al fin y al cabo el logro lo vais a seguir completando prácticamente sin querer. De hecho, pues bueno, haciendo las maravillosas recargas de estamina para llegar a Aizawa, pues básicamente pues podríais llegar a completar ese logrito. El único logro al que le veo algo de dificultad y en el sentido de que vas a tener que gastar algo más de lo que te están ofreciendo, sería en este porque te piden sumonear 10 veces y aquí te están dando 5 singles. Así que tendrías que invertir un poquito más en sumonear por ahí o conseguirlos desde otro lado, que también es relativamente posible, ¿no? Pero bueno,
Un eventito más, no es que sea la gran cosa, pero bueno, recompensas, digamos, decentillas que merecen la pena tener en cuenta. Si no lo queréis completar, pues bueno, también tenéis la opción de no hacerlo. Y finalmente vamos a hablar del tema Aizawa. Aizawa que, bueno, ya sabéis, se han hecho cálculos, ¿no? Es que no se va a llegar, es que es imposible. Luego al día siguiente, no, es que yo sí que llego, es que a lo mejor después de hacer... Bueno, pues parece ser que a lo mejor sí se puede llegar. No sabemos, no tengo comprobado, no lo sé. Sí depende o básicamente ha sido por los 300 de estamina que nos regalaron ayer. No lo sé, no sé si tiene algo que ver, pero básicamente sigue siendo bastante complicado de conseguir. Hay que hacer un montón de recargas, hay que farmear solo y únicamente y exclusivamente las comidas, porque es que si no prácticamente no se llega, se sigue sin llegar. Mi queja sigue siendo la misma. Pienso y básicamente mantengo que este evento debería ser permanente o que debería durar un poquito más, porque no es disfrutable, es algo que te básicamente te obliga a rushear X cantidad de contenido o X tipo de contenido, y yo creo que eso, yo creo, desde mi punto de vista, que eso no es sano para una persona que acaba de empezar a jugar, porque una persona que acaba de empezar a jugar, pues bueno, quiere experimentar, por lo menos yo, quiere experimentar, vale, pues quiero hacer esto, y ahora quiero probar esto, y ahora quiero utilizar mi estamina en esta otra cosa, y ahora quiero mejorar a este personaje, y ahora quiero probar a este otro, y este juego te obliga mucho a ir a piñón, a por algo en particular, y yo creo que no está del todo bien, así que bueno... Es posible que se acabe consiguiendo, de hecho ya tengo colegas que me dicen, no, es que yo lo tengo mañana. Colegas que ayer me decían que era totalmente imposible, no, es que es imposible, totalmente imposible. Pues bueno, la gente ya está diciendo que mañana lo tiene, así que, ¿qué le vamos a hacer? Yo ya no sé qué pensar. Lo siento, Titán, te quiero muchísimo. Así que, nada más, simplemente recordad que, bueno, tenéis que gastar muchísima estamina en, básicamente, conseguir comiditas. Y, pues bueno... Ya está, no hay mucho más. ¿Merece la pena por conseguir a Aizawa? Supuestamente sí, es un personaje bastante potente, así que intentad completarlo lo antes posible. Por cierto, que esto es algo que muchísima gente me ha preguntado y que me están diciendo por el chat, recordad que no cuenta All Might para la misión de subir el personaje a clase SS, que esto imagino que os habréis dado cuenta algunos de vosotros, ¿no? Porque te dice que subes un personaje de la clase A a SS, y All Might obviamente no es un personaje de la clase A. Así que no hay mucho más que mencionar, gente. Recordad que os podéis suscribir al canal y recuerda que ahora mismo estoy en directo. Bueno, me están diciendo que al nivel 80 tampoco. Aquí no te especifica que tengas que subir un personaje de la clase A al nivel 80, pero también lo confirmamos, me lo están diciendo por el chat. Aunque bueno, igual mañana me dicen otra cosa, pues que All Might también cuenta. Pero, de momento, hoy, gente, hoy All Might no cuenta, ¿vale? Así que sin más, por lo visto me están diciendo que tengo abajo los personajes que sí sirven. Yo pensaba que eran los personajes que tenía, ¿no? Porque tendría sentido, ¿no? Porque son... Bueno, que tenía, ¿no? Porque aquí, claro, me faltan estos. Nada más. Me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad pasaros por los directos, que estamos prácticamente todos los días en directo durante un montón de horas. Y yo me despido por aquí, nada más, a darle caña al puzzle, a darle caña al nuevo evento que tendréis videito aparte y a darle caña a la Aizawa que, quién sabe, igual se llega. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en los directitos, ahí abajo en la descripción. Hasta luego.